Sensación. Sensación. ¿Quién no ha querido ser Maverick de Top Gun? ¿Quién no ha querido surcar los cielos pilotando un caza armado hasta los dientes y acabar siendo todo un héroe? Bueno, pues todos y todas, claro. La serie Ace Combat hace años, décadas, que nos da esta oportunidad sin mantener, eso sí, relación alguna con el film de Tom Cruise. Esta entrega numerada, que no la séptima, pues se han lanzado más Ace Combat en estos años, es la que marca un antes y después más destacable en la serie. La anterior entrega, Ace Combat Infinite, fue un free-to-play que llegó a PlayStation 3, la que ahora nos ocupa su aventura para un jugador, que también incluye varios modos multijugador y varias misiones extras para PlayStation VR. 30 aviones mejorables nos aguardan en esta nueva propuesta desarrollada por Project Aces, pero para llegar a ellos deberemos ir cumpliendo las 20 misiones que nos presenta la aventura principal, protagonizada por distintos personajes y con cierto telón de fondo político. Si bien la presentación de cada uno de los personajes tiene su miga, no se acaba de profundizar demasiado en cada una de estas historias, ni en la historia en general que nos envuelve. En este sentido, es una lástima que desconectemos sobre lo expuesto y nos acabemos centrando en los combates, lo realmente espectacular de esta entrega, tanto en lo jugable como en lo visual. Seguimos teniendo un control arcade de los aviones, cada uno de ellos con unas características propias: mayor velocidad, resistencia, armamento, volumen, etc. Con tantos años, la fórmula de juego se ha ido puliendo y se nota en Skies Unknown. Las batallas aéreas son todo un espectáculo, con un control que nos permite movernos con total libertad derribando enemigos, tanques de combustible y demás peligros, ya sean en los cielos o en la superficie usando nuestro arsenal. Si bien las misiones se parecen entre sí, se consigue que todas ellas aporten su propia intensidad y calidad a la historia jugabilidad, situando el conflicto en un entorno inventado, como es habitual. Esto permite incluir desde misiones de persecución de rivales a destrucción de instalaciones, misiones en las que debemos escapar sin poder usar armas de ningún tipo o incluso luchando contra un avión que nos lanza drones de combate. Según sea nuestra efectividad en combate, podemos ascender más o menos al árbol que nos permite desbloquear la treintena de aviones, distintos aspectos, mejoras de armas, etc. Si una misión se nos resiste, podemos rejugarla con otro caza o avión o aplicar nuevas mejoras. Podemos rejugar cada misión tantas veces como queramos a fin de superar nuestros resultados. Estamos ante una campaña larga para un jugador, un shooter aéreo que permite un disfrute del bueno. Esta experiencia se completa con un multijugador en el que nos enfrentamos contra todos o por equipos, siendo 8 el máximo de jugadores. Cuenta con un sistema de progresión que nos permite mejorar nuestro avión en distintos aspectos. Quizás no con un árbol tan profundo como en el modo campaña, pero suficiente como para mantenernos pegados durante un buen puñado de horas. En PlayStation 4 se completa con distintas misiones específicamente para PlayStation VR. Son misiones extra, que todas juntas pueden llevarnos poco más de 2 horas. Es una lástima que no pueda jugarse la campaña completamente en VR, pero es un buen añadido que nos introduce mucho más dentro de estos pájaros de acero. Esta entrega usa con acierto el Unreal Engine 4, mostrando una gran evolución. Se consigue un aspecto casi fotorrealista constantemente, especialmente en lo que a cielo, agua e iluminación se refiere. Se incluyen además efectos climatológicos adversos, subrayando aún más la calidad de este producto. Así pues, el combate aéreo tiene un nuevo techo gracias a Ace Combat 7 Skies Unknown. A favor, genial jugabilidad arcade habitual en la serie, técnicamente muy bueno, gran duración y es rejugable, tiene campaña, misiones extras para VR y multijugador. En contra, pues su multijugador y la evolución que tenemos dentro del juego es algo sencilla comparada con otros shooters actuales. La historia acaba pasando desapercibida y las mecánicas de juego son poco variadas con situaciones parecidas.